Los actores estadounidenses Susan Sarandon y Owen Wilson se encuentran en La Habana y fueron vistos en lugares como el Boulevard de San Rafael y la Fábrica de Arte Cubano. Según publican varios medios digitales, el domingo disfrutaron de un concierto del cantautor cubano Carlos Varela, quien habló sobre el encuentro en su cuenta de Instagram. Fue un gran honor para mí y para mi banda compartir esta noche mi música con Susan Sarandon y Owen Wilson en La Habana, dijo. Aunque la actriz neoyorquina y su colega Wilson no han dado cuenta de su viaje a Cuba en sus respectivas redes sociales. Su paso por el céntrico paseo peatonal de la calle San Rafael y en un hotel de la zona fue registrado en imágenes subidas a Instagram por personas que han compartido con ellos. La protagonista de filmes como Telma y Luis y una madre imperfecta ha conjugado su exitosa carrera cinematográfica con el activismo social y político. Es embajadora de UNICEF y desde hace 10 años forma parte de la organización humanitaria Heifer International. Mientras el actor, nacido en Dallas, Texas, también se ha desempeñado como guionista y productor.